Para mí esta experiencia del proyecto Zarza, cuando Daniel Bianco me llamó, tenía como consigna eso, alejarme de lo que yo conocía, de lo que sabía hacer, además como directora de teatro hasta el momento, y que realmente eso, me metiera en una aventura con los chicos que habían sido seleccionados para la compañía del proyecto Zarza. Eso ha sido un reto enorme para mí, porque ha sido en muchos momentos caminar en el aire, pero en ese sentido la verdad es que tanto el arrope, el apoyo que he tenido por parte del teatro, del equipo y luego de la grandísima generosidad de todos estos chicos, de una orquesta fabulosa que nos ha acompañado, del maestro Miguel Huertas, que ha estado con nosotros, eso, dándonos claves musicales. Esto que es imposible que sea una zarzuela convencional, pues bueno, va cobrando forma. Para mí ha sido toda una experiencia, una aventura enorme, porque ha supuesto hacer también una adaptación de texto que iba a la par de lo que íbamos haciendo en los ensayos. De manera que muchas de las cosas que yo tenía en la cabeza a la hora de empezar a trabajar fueron cayendo, y lo que ha entrado en el escenario ha sido la fuerza, vitalidad y creatividad de todos estos chicos, que realmente tienen mucho que contar en el escenario. De manera que seguimos las pautas de lo que es este teatro musical, pero ya no estamos en el siglo XIX ni en principios del siglo XX, sino que realmente, eso, gracias a todos ellos, tanto a la música como a los actores, cantantes, ya estamos en el siglo XXI.